esta situación por la que está pasando Inés Gómez Mont la está beneficiando o no? Entérate de todos los detalles hoy aquí en Famous Close Up. Una de las cosas que andan hablando los medios es que si Inés se vio beneficiada en sus redes sociales, y al parecer así fue, ya que este escándalo benefició una de sus redes sociales, que es donde los artistas y famosos ganan mucho dinero por ser mencionados o por realizar colaboraciones con marcas. Esta red social la conocemos como Instagram. Sabemos que todo lo que se ha venido hablando de Inés Gómez quizás afecte su imagen, pero sus redes sociales no, ya que en un día Inés Gómez puede llegar a tener más de 2.500 seguidores y la gente la está buscando y la está siguiendo. Es por todo lo que se comenta, que si las autoridades las están señalando, que si hizo cosas indebidas, que si hacía viajes con sus amigas, que por cierto que eran salidas muy costosas, y que si se intercambiaba también con ellas regalos súper caros, y la gente como que tiene deseos y ganas de conocerla, sobre todo aquellos que no la seguían en sus redes. Y lo que se estima es que Inés Gómez Mont ganó más de 2.000 seguidores en Instagram después que se inició todo este escándalo, y cada vez que Inés Gómez Mont se le presentaba un inconveniente más grande que el otro, y obviamente esto después de la polémica con las autoridades, cada día subían y subían los seguidores en sus redes. Pero Inés solo ha tenido ganancias luego de este escándalo. Tal parece que no le ha ido tan bien, pues salió a la luz que el equipo de abogados con los que cuentan les está cobrando por hora, y como ellos no están produciendo, esto se está convirtiendo en una gran pérdida de dinero. Al parecer, tanto Inés como Víctor le habían dado el contrato a unos amigos suyos que son abogados para que ellos los pudieran apoyar, pero como dije, ya ellos están cobrando por hora. Inés y su esposo, por supuesto, están pagando estos servicios porque prefieren esto antes que estar privados de libertad, y confiando en estos abogados de que puedan lograr un acuerdo con las autoridades para que los dejen pasar su proceso en libertad. Y bueno, otra de las cosas que se comenta es que Inés quiere ayudar a la autoridad y así poder convencerlas de que si llega a ser privada de libertad, no esté por mucho tiempo, sino nada más por unos 5 años, aunque no se sabe cuánto es que están pagando Inés y su esposo a estos amigos abogados que tienen. Lo que algunos afirman es que es una gran cantidad de dinero. Lo último que se había sabido de ellos es que querían negociar con las autoridades, donde ellos iban a dar nombre de personas que estuvieron incluidas en cosas indebidas. Sin embargo, las autoridades no aceptaron este negocio. Esto es toda la información que tenemos hasta los momentos de Inés Gómez Mont y de Víctor Álvarez Puga. Si te gustó nuestro video, no te vayas sin dejarnos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.